Tango delante en la escalera. ¿Tiene? Granada. A cubierto. Está arriba en la escalera. Lo hemos abatido. Buena. Bienvenidos al canal de Guerra Virtual. Bienvenidos al canal de Rosperote. Nuevamente os aporto una misión del Grove Branch. En este caso se trata de Rundown, lo que vendría a ser una traducción aproximada de casa en ruinas, o casa ruinosa. En una misión que jugamos tres operativos, el compañero Perruno, Menok y yo mismo. Es una misión que nos resultó bastante difícil y muy complicada, sobre todo por el número de IAs que ponemos, puesto que es muy elevado y el entorno es muy pequeño y además todo está lleno de recovecos y habitaciones. Como ya os he indicado, en otras ocasiones tenemos un juego que todavía está en pre-alpha, pero debo reconocer que me encanta mucho la inmersión que conseguimos en este juego y sobre todo los detalles que aporta, la calidad gráfica. Espero que os guste, nada más, un saludo y hasta la próxima. Estáis los dos, vale. Este recinto no es muy grande, es un, creo que es un psiquiátrico abandonado, ¿vale? Donde están guardando su Intel, información donde están. Vamos a ir desde el garaje, iremos limpiando la aproximación y va a ser complicado. Tenemos una extracción en la azotea. Tendremos que revisar el patio y el edificio, el ala norte. Vamos allá, desde garage. No es un entorno excesivamente grande. Atentos con las granadas, ¿eh? Tengo una puerta, a lo mejor está acceso. Estoy detrás de vosotros, ¿eh? Buena. Han pasado dos. Vale, tenemos una abertura. Tenemos una abertura aquí a la derecha. En la valla. Hay uno delante. Cubre la abertura, Perruno. Cuidado. Cuidado que queda otro, ¿eh? ¡Es uno de ellos! Batido otro. Batido otro. Entra menos. Tres abatidos. ¡I see enemy! ¡Arriba! Dos más abatidos. Recargando. Estaban en el exterior, en el patio, ¿vale? Sería conveniente limpiar el patio. ¿Cómo va desde ahí, Perruno? Tenemos la puerta aquí. De momento no tengo a nadie más. Vale, mantén un momento. Vamos a intentar limpiar el patio. Copy. Hay mucha ventana. Las ventanas, espérate. Acércate, entra por la izquierda. No entres por ahí, que hay mucha ventana. Abatido una en el tejado. Recibido. Menos conmigo. Menos izquierda. Esperamos a Perruno aquí. Cubre el sector izquierda a la puerta y yo a la derecha. Vosotros. Cubierto, vale. ¿Cómo lo ves por ahí, Menok? Por aquí tenemos una puerta al fondo, creo que es mejor. Sí, lo veo muy... Vale, contigo. Atrás, retrocedo, venga. Cubrirme puerta derecha. Puerta derecha cubierta. Cuidado en el patio, te ven. Tengo uno en el patio, fuera, abatido. Atrás, atrás.
porque te veía, no te levantes. En el patio había uno y casi no se le veía con el cristal. ¿Lo rodeó? ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Han abierto! Vigila a la derecha, perruno, por detrás. No veo, no veo. Menok, lo tienes tú, yo no. Menok ha caído, creo. Queda uno, queda uno. No, 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 está aquí, vale, está vale, aquí. Vale, genial, genial. Está limpiando. Tiene una granada ahí dentro. Granada. ¡Over here! Granada dentro, cuidado, que hay dos, hay dos, hay dos. Hostia, han matado a Menok, han matado a Menok. ¿Entra, Perote? Entra conmigo. Uf, es una caja de escalera. Mira, 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 los he pillado aquí, pero han matado a Menok, tío. Hay una escalera hacia abajo. Abajo. Prefiero el sótano primero, ¿eh? Espero que no le haya batido la granada. Voy primero a la puerta y... Uf, hay puertas por todos los lados. Despejado. Ven aquí, ven aquí. Estoy contigo. Sala de torturas, tío. Sangre. Ven. Voy a recargar por si acaso. Fusibles. No puedo apagarlos. Vale, vamos a ir por el sótano. Iremos asomándonos para batir todo lo que podamos. Vamos. Puerta izquierda. Vigila pasillo. Empiezo por esta puerta, ¿eh? Vigílame el pasillo. Copy. Despejado. Tengo una puerta que saldré en el pasillo, pero la dejo cerrada. Voy detrás tuyo, a la derecha. Avanza unos metros si puedes. Contigo. Esa puerta lleva la misma sala despejada, la que tienes ahí al lado. Vale. Munición, nada. Sigo. Esa puerta no la abrimos. La siguiente sí que es amenaza. Vale, abrimos estas puertas. Sí. Vale. Estas son las celdas, tío. Aquí es donde tienen a los rehenes. Me ha cazado Intel. Puede ser arriba o aquí, vamos a ver. Tiene que ser arriba. Arriba, hay que subir. ¿Lo has escuchado? No, pero entiendo que será arriba. Pues me ha vuelto a cantar Intel arriba. Yo no. Escalera. Salgo, vale, tenemos el patio, un acceso al patio, y creo que era una posible ubicación del Intel, ¿vale? Apago linterna. Contacto visual Intel, en medio del patio, a la izquierda. El problema es que hay ventanas por todos los lados. Y si vamos a por él, estaremos... Mira, tengo uno a la derecha, menos mal que no hemos ido. Abatido en el pasillo de la derecha. Tenemos que ir a los pasillos y limpiar los laterales. Por aquí. Cuidado. Cuidado, que vienen por el patio. Vale, vale, vale. Dale, dale, dale. Cargo. ¿Están abatidos los dos? Estoy detrás tuyo, ¿eh? Nos vamos al pasillo, por el otro lado, por el otro ala. Ala sur. Retrocede, por donde estoy yo. No tengo munición. No me jodas. Sí, sí, nada, nada, está haciendo mal. Vamos, vamos, estamos muy expuestos. Vale. Tengo que ir limpiando las habitaciones, porque es una amenaza. Aunque no creo que aquí haya nadie. Voy por la derecha. Puerta, y esta puerta, cuidado que será amenaza, ¿vale?
puerta. ¿Ves el Intel, no? Escaleras. Joder, vaya sitio. Joder, joder. Nos subimos, vamos por dentro. Avanzo. Exterior, cuidado que no haya nadie fuera. Vale. Avanzo. Puerta exterior, abierta. Sigo, habitación. Vale, tengo un contacto fuera, ¿eh? Vale, ¿dónde? Batido. Muy buena. Lavabo sin puerta. Comprobando. Sí, hay un acceso, hay un acceso. Vigila a tu izquierda. Vigila. Aquí había una barricada. Me preocupa esta puerta. Vale, la puerta da al patio, de esta delante del Intel. No salimos. Esta sala no veo toda. Despejado, sala de izquierda. Una puerta. Dos puertas. Derecha, derecha, hay pasillo. Entra en esa. Eso, vale, pasillo con escalera. Vale, seguimos para limpiarla esta planta. ¿Escucha algo detrás? Dame un segundo, Alberto. Voy. Oigo pasos arriba, creo, Es que he escuchado algo yo detrás, pero bueno, nada, nada. Pasadlo. Esta puerta creo que es exterior, no la voy a abrir, ¿vale? Escalera al fondo. Los dos abatidos. Tango delante en la escalera. ¿Tiene? Granada. A cubierto. Está arriba en la escalera. Lo hemos abatido. Buena. Se la ha comido mientras bajaba a buscarla. Hay una habitación a la derecha y en la escalera. Cúbreme la escalera. Cubriendo. Vale, pues hay que subir. Es que no podemos ir a por el Intel con todas las putas ventanas, ¿vale? Cuidado el pasillo. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! En la puerta de derecha. Cuidado que puedes salir por la izquierda. Que puedes salir por la puerta de la izquierda. Es una habitación con dos puertas. ¡Ahí! Abatido. Me abro a la derecha. Está ahí abatido. Tengo una puerta a la derecha. Yes. Quiero comprobar esta sala. Esquinas, Vale, vacía. Recargando. Puerta derecha primero. Joder, otra más puta escalera. Esta va a la azotea. Sigo por aquí. Va al pasillo y tenemos una habitación sin comprobar a la izquierda. Fondo. Vale, hay otra escalera y se va a la derecha. Esta, la habitación de atrás, voy a comprobarla. No podemos dejar las ventanas sin comprobar. Vale, listo, esta es la otra habitación. Vale, y cuidado al asomarte que desde el otro lado sí, te pueden hay ver hay las un montón ventanas, de ventanas. ¿Vale? Y esta. Aquí, vale, derecha. Por aquí detrás. Escalera. Despejado. A la derecha hay una puerta. Coño, ¿cuándo hace eso? Despejado. Hay como una especie de terraza que creo que tú has matado uno antes, así que ten cuidado. Dos cuerpos, afirmativo. Son de ventanas. Control de luz. Peligroso sitio. Vale, perfecto. Sigo.
Ha batido uno, pero hay otro. Al fondo, derecha. No lo veo. Detrás de los muebles. Se ha ido a la derecha, ¿vale? Debe venir a por nosotros, por aquí, por este pasillo. Viene, viene por el pasillo, por el pasillo, por este. Vale. ¿Ha batido? Creo que sí. Me meto en esta habitación. Vale, vigila porque yo lo he escuchado gritar, pero... A ver, lo veo, veo un cuerpo aquí en el marco de la puerta. Vale, tiene que ser este. Ese tiene que ser. ¿Otro? A ver, no. Aquí. ¿Tengo uno? Sí, está en el pasillo. ¿Está batido? No lo sé. Veo uno en el suelo aquí. Pues sí, le habré dado, sí, pero dado, porque le pega a la pared y ya no sé dónde. Pero ahí a voleo. Dentro estoy en la derecha. Cubriendo pasillo. Tenemos otro muerto aquí, una habitación que habría que revisar. Vale, la habitación, bajamos a Polinten e intentamos irnos. Creo que puede que nos quede alguna. Esto es terraza, ¿vale? Altura. Vale, y esto nos lleva también a la azotea. ¿Viste por si hay alguno enterrado? Sí. Nos queda esto. Escalera abajo, ¿eh? Espera que te acompaño, hostia. Estoy abajo. Contigo. Una puerta que no había visto. Abro puerta izquierda. Sí, esto creo que lo tenemos revisado. Sí, pero pueden haberse movido. Y voy a esta puerta de aquí, ven. Voy aquí. Joder. Tenemos dos puntos ciegos. A la derecha. Tendríamos que buscar una puerta a la derecha. A ver si hay una puerta a la derecha. Ven por aquí. ¿Estás conmigo? Sigo. Vale, vamos a ver si hay una puerta aquí a la izquierda. O una ventana. Aquí, esta es la que buscaba. Cuidado, ¿eh? ¿Fuera? ¿Esa puerta? ¿Esa ¿Fuera? Puerta que ha sonado? Espérate. No. ¿Se ha sonado la puerta? ¿Dónde? No lo sé. Algo queda, ¿vale? Estoy en el patio. Voy a intentar coger el linter. Bájate conmigo. Lo tengo unos metros. ¿Esa puerta? Mío, mío. Sí, vale, detrás del muro no lo tengo controlado, ¿vale? Cúbreme. Lo tengo. Nos vamos hacia atrás y hay una escalera donde hemos tirado la granada. Que intentemos llegar a la azotea. Había otra escalera que nos llevara por allí. No sé exactamente cuál será mejor, ¿vale? Vigila porque antes escuché una puerta y supongo que nos están siguiendo. Ahora sí que nos van a seguir. Quiero subir a la planta de arriba. Una puerta que no he abierto yo, ¿eh? Atrás, atrás conmigo. He oído otra puerta. Sí, esta la acabo de cerrar yo. Puede haber arriba. Vigila alguien. Arriba, 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 arriba. Joder. Aquí no hay acceso a la azotea. Está al fondo, al medio del pasillo del ala sur. Aquí no. Se mueve la cabeza, tío. Está herido. ¿No? Aquí hay una escalera de mano, pero en la azotea puede haber gente. No quiero subir por la escalera de mano. Al fondo. Tenemos escalera. Izquierda. Uf, uf. Se me va a explotar la patata, ¿eh?
La escalera, ¿dónde coño está? Está detrás de este muro. Veo el humo verde arriba en la azotea. Visto, visto. Cuidado, que ahora puede haber. Aquí tiene que haber una escalera. Y arriba no hemos subido, a la azotea. ¿Azotea es esto? No, no, esto es como la pequeña terraza que hay. Vale, ¿y cómo se...? ¿Dónde estaba la escalera, la azotea? Tiene que estar... está en el otro lado, está en el lado del humo verde. En el ala donde está el humo verde. Uf. Aquí, no había... Aquí, hay una en mano que teníamos localizada. Uf. Vale, pues vamos a donde está el humo verde, venga. Vale, vale, vale. ¿Llevas láser activado? Sí. Afirmativo, creo. Vale, es que he visto un láser. Vale, esta puerta a la derecha creo que nos lleva, No tengo claro, yo diría que estaba al otro lado. Tiene que haber una caja de escalera que suba arriba. Vale, entonces he visto tantas ya que no sigo. Sí, sí, yo, si no es por ti, yo estaría dando vueltas por aquí abajo. Esa escalera baja. Vamos, si no tendremos que usar la de mano, pero es que no quiero usar la de mano. Tiene que estar por aquí. Aquí no hay, ¿no? ¡Aquí! ¡La tengo! Has cerrado, ¿no? El momento de la verdad. Cuidado, Veo el humo. Visto. Despejado, parece. Voy a detrás del cubículo. Vale, vigila con las ventanas del interior, del patio interior. Vale, al humo. Cierro puerta. Al humo, está despejado. Tío, qué tensión. De hecho, habíamos acabado con todos. No éramos conscientes de... Pero íbamos a cogernos con los ruidos, Uf. Qué tensión de esta misión. Es que es muy pequeña y...